Bienvenidos a vuestro canal de variedades sanas. Hoy vamos a hacer pan en este vídeo. Os invito a que os quedéis hasta el final. Ahí al comienzo veis un adelanto de lo que vamos a hacer. Vamos a fermentar la masa, vamos a amasarla, vamos a darle forma, vamos a precalentar el horno. Voy a indicaros todo aquí, como veis, los ingredientes, la receta, la manera de hacerlo todo, paso a paso. 23 minutos de vídeo, creo que es ameno porque lleva... Eh, pues una elaboración que hay que invertir horas y bueno pues en dos o tres días podemos hacer un pan de excelente calidad así que lo primero que vamos a hacer es esto lo primero que vamos a hacer antes de formar panes y amasar toda la masa vamos a hacer esta masa fermentada inicial ¿cómo la vamos a hacer? con un sobre de levadura seca eh, con unos 250 gramos eh, de harina y con agua templada, ¿vale? Y esta masa la vamos a dejar, eh, pues, de algo más de 12 horas, 12, 20, 30 horas, ¿vale? Para tener, como digo, una masa fermentada inicial, porque como no estamos haciendo todos los días o todas las semanas eh, pan, pues no tenemos la masa madre o eh, el hermiento que se usa para añadirle de una masa vieja al pan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? pues eh, hacer este proceso, ¿vale? Con medio sobre de levadura seca y 200 o 250 gramos de harina, pues hacemos esta bola y como veis la vamos a poner en un envase cerrado para que no le entre el aire, con un espacio tres veces mayor, ¿vale? O, o, o dos veces mayor, ahí lo vais a ver ahora la medida, para que suba, ¿vale? Para que suba la masa y como veis es una bola, eh, pues pequeña, ¿vale? Y lo que queremos es que esto fermente. Eh, aproximadamente 20, 20 o 30 horas para luego añadirla a la masa general ¿vale? normalmente esto como digo eh, se usa una masa madre pero la masa madre es más para los que hagan pan todos los días y entonces rescatan la masa del, de la hornada de, de la masa del pan anterior y se lo añaden a la hornada de pan nuevo ¿vale? entonces esto es lo más similar y lo más sano y lo más beneficioso para el estómago que podemos hacer ¿vale? para que tenga una fermentación más larga, ¿vale? 12, 24, 30 horas, eh, si la vamos a tener más, para que no se mueran los microbios que es de la levadura y tal, pues la vamos a alimentar para mantener esa masa fermentada. Pero yo os aconsejo que no, que, que si no es, eh, vais a hacer pan muy a menudo, si queréis hacerlo, hacéis eh, inicialmente esa, ese poquito de masa, la dejáis fermentar. Y la apartáis y luego lo vais a añadir a esto. Por otro lado, vamos a usar, en este caso voy a usar 3 kilos de harina. Voy a hacer unas 7 o 8 panes, ¿vale? O sea, los 3 kilos de harina, escasos. No sé si me salió este pan en 2,800 o así, ¿no? Entonces, para 3 kilos de pan son 6 sobres de levadura seca, ¿vale? Porque cada sobre es para medio kilo de harina, ¿de acuerdo? Entonces, son 2 sobres. Para un kilo, por lo tanto son seis sobres de levadura para tres kilos. ¿Vale? ¿Qué veis que hacemos aquí? Pues en un barreño eh, amplio para amasar, vamos a añadir eh, el, 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 cuántos litros, porque yo es que tengo la medida en una olla y siempre uso la misma medida, porque siempre que hago pan esto vengo haciendo esos tres kilos de, de, de harina con una medida exacta de agua. ¿Vale? Entonces, si no queréis pasaros, pues usar más o menos unos 2 litros de agua, ¿vale? 2 litros de agua, la precalentáis templada, no la hirváis, ¿vale? Porque si no mata la levadura, eh, agua templada y la vertís al barreño. Y a partir de ahí, como habéis visto, vamos hidratando la avena, vamos hidratando, echamos un kilo inicial de harina, eh, como veis, eh, la masa está tierna. Y ahí eh, vamos añadiendo lo que tengamos que añadir. Vamos a añadir también la sal en, en este momento en que eh, está bastante húmeda la masa, ¿vale? Y como digo, el tope van a ser los 3 kilos de harina, ¿vale? Entonces, eh, la, la medida de agua, eh, ya os digo, sobre unos 2 litros de agua. Y aquí veis cómo añado dos cucharadas soperas de sal, ¿vale? Entonces, lo que es importante es que eh, luego el punto de amase, el punto, tenemos que darle de 12 a 14 minutos de amase. Bueno, tenéis que tener las manos y los brazos, los antebrazos fuertes. Y aquí, yo, aunque en algunos casos lo acelero, sí que también veis cómo se a velocidad real, cómo se hace la amase, y es darle, darle, darle con fuerza, en remeter la masa. Eh, dentro de sí misma, hacer, eh, ¿no ves? hacer los pliegues hacia adentro e ir amasando, 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 amasando. Bueno, los que, la, los que tengáis robot de cocina, pues fenomenal para vosotros. Yo ni lo quiero ni me gusta. <laughs> me gusta hacerlo todo, trabajo artesano, pan artesano, eh, con horno de leña, con leña, con humo, con ceniza. <laughs> y cuando he podido y he hecho hornadas de pan todas las semanas, pues sí he tenido esa masa madre. Que he ido quitándole a la, al último amasado, a la última mezcla de masa y se lo ha añadido luego a una, a una masa nueva. Y siempre antes de formar los panes, pues siempre le quitaba ese pedacito de masa madre. Y pues bueno, ahí sale todavía un pan que sube más y que todavía, pues sí, pues sienta un, incluso mejor al estómago. Pero ya os digo, haciendo esa masa inicial que apartamos y al final la fermentación son unas 30 horas más 12, más 2 más, son sobre alrededor de 50 horas de fermentación, ¿vale? Por lo tanto sale un pan eh, que sienta muy bien y luego, eh, pues claro, la avena también le da unas propiedades y un sabor y luego la, la leña, el horno de leña, el humo, la ceniza, la, las brasas, el, 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 cómo se hace el, el pan en ese horno y no en un horno eléctrico o de gas, pues cambia muchísimo. El aroma, el sabor, eh, las propiedades, todo. ¿Vale? Venga, aquí ya habéis tenido un buen amase, que como habéis visto lo he acelerado. Ahora hago esa bola, ¿vale? Y la vamos a, a dejar reposar 12 horas durante la noche. Este amasado normalmente yo lo hago a las 8 o 9 de la noche y lo dejo fermentar toda la noche. Me pongo el despertador 12 horas para que sea un tiempo de 12 horas exacto, y a partir de 12 horas destaparemos y veremos, como vamos a ver ahora, cómo ha subido eh, la masa, cómo se ha incrementado y nos va a dar, pues de 3 kilos de harina, pues nos va a dar, pues como os digo, para 7-8 panes de 800-900 de gramos, entonces casi que se triplica, casi que se triplica el volumen, la cantidad y pues con 3 kilos de harina, que está a menos de un euro, pues sacamos eh, pues, 7-8 grandes panes, y nada, y yo lo que hago también es congelar pan. Vale, yo lo que vengo haciendo ahora para dos personas es congelar pan y tener el pan pues para dos o tres semanas congelado. Y tengo pan eh, que he hecho yo eh, con avena con buena fermentación, pues para, eh, para eso, para dos o tres semanas. Vale, en mi caso, entonces yo lo recomiendo. Y aquí veis todo el proceso: ¿eh? habéis visto cómo ha subido el pan. Y lo que vamos a hacer es intentar coger pedazos iguales. Cuando queda alguno, eh, si queremos hacer los panes proporcionalmente iguales, eh, pues, pues eh, cogemos. Y yo, por ejemplo, eh, he hecho más o menos 7, 8 pedazos de, de masa iguales. Y aquí voy a hacer dos panes redondos. Y lo demás lo voy a hacer eh, en hogaza. ¿vale? Normalmente eh, hago más hogaza o barra que pan redondo porque por la forma rectangular es más fácil de acoplar o, o poner en el, en el congelador luego, eh, porque si fueran panes redondos, pues en las esquinas pues, se pierde volumen en el congelador y como tampoco tengo un, un congelador gigantesco, pues prefiero yo, eh, por mejor acople, hacer hogazas. Entonces, eh, bueno, eh, cuando he hecho también más pan y he echado más o nada de pan y he regalado panes eh, pues sí, he hecho más panes redondos y tal, y... pero no. Pero ahora hago más hogazas y si tengo que regalar algún pan, pues hago un par de panes redondos, que son los que uno que nos vamos a comer y otro que vamos a regalar. Y como digo, las hogazas que estáis viendo aquí, eh, pues eh, son para congelar, ¿vale? Son para almacenar y para congelar. Eh, el echarle la harina así cruda por encima, eh, los que son muy... Eh, ¿vale? muy especiales muy eh, puntillosos pues dirán, ¿por qué le he echas harina? bueno, pues la harina que le he echo así tanto en la base como en la superficie eh, por dos motivos uno, porque los microbios que se generan de la fermentación tengan alimento para que suba bien el pan y dos, para que no se nos pegue el pan a, a los trapos ¿vale? donde hacemos la cama para que, como un bebé pequeño para que no pasen frío <laughs> los panes para que suban y fermenten bien, y entonces le echo harina para que no se pegue. La harina se usa para que no se pegue el pan, o a las manos o a las telas, ¿vale? Eh, entonces la harina hay que usarla para eso, ¿vale? Eh, vale, yo digo, yo soy una persona que siempre me ha gustado hacer deporte, que soy deportista, y bueno, yo como pan, yo no tacho el pan, y, y bueno, y ahora os contaré... Eh, también, eh, ahora cuando tengo ratito, diferentes cosas llamativas eh, de interés sobre el pan. Y aquí veis cómo mientras dejo esas dos horas finales eh, con los panes ya formados, voy precalentando el horno. Pues abro el horno, lo limpio, le piso con la ceniza anterior, eh, lo voy precalentando. Y esto es lo que estáis viendo. Venga, os voy a decir: mientras se va precalentando el horno, que también es bonito de ver y de oír y de oler y de preparar ¿eh? estas cosas artesanas. Y fijaos, la, el, el hacer pan, eh, pues fijaros, esto viene de los israelitas, de los egipcios, de los griegos, eh, de los romanos. De hecho, la, la, la condena, la maldición de Adán y Eva, que sale en Génesis, pues ya decía, con el sudor de tu frente comerás pan, ¿vale? Entonces, eh, la Biblia hace mucha alusión al pan. Lo han usado israelitas, egipcios, griegos, romanos en Oriente Medio. El pan se ha usado como alimento principal. Y, y nada, aquí estáis viendo un poco que mientras precaliento el horno, pues disfruto de la huerta, de las mandarinas, de las naranjas, de la gallina, de la naturaleza. ¿vale? Yo disfruto de estas cosas, dedico tiempo a estas cosas, me enseñan mucho, cultivan mis cualidades, eh, son cosas ecológicas eh, y nada. Y hay que darle cariño a la huerta, a los árboles y a los animales, ¿vale? Y pues por eso estos animales pues son dóciles, cariñosos, son agradecidos, te devuelven el cuidado poniendo eh, huevos ecológicos. Eh, además, cuidan del huerto, se comen las malas hierbas, porque las gallinas son omnívoras, comen de todo, saltamontes, lombrices, eh, hormigas, <laughs> eh, de todo, y sobre todo malas hierbas. ¿vale?... Comen malas hierbas, por lo tanto son eh, podadoras eh, también ecológicas y no hay que echarle gasolina. ¿vale? Así que bueno, eh, pues aquí veis un poquito mientras pega el horno. Y fijaos, el pan, por ejemplo, también eh, se nos dice en Mateo 6.11, eh, donde ahí se nos eh, enseña el Padre Nuestro, pues ahí recordamos y sabemos la mayoría que ahí se nos enseña a pedir, danos hoy el pan para nuestro día o para este día. ¿no? Y los panes solían ser de forma circular, eh, básicamente. Aunque, por ejemplo, en un papiro egipcio se menciona que se le daban más de 30 formas ya en la antigüedad, distintas. Eh, y bueno, como digo, también en la Biblia hay constantes referencias al pan a lo largo de toda la Biblia. Y, por ejemplo, en el ejem Mateo 14-15, capítulo 14-15, pues ahí sale el milagro de la multiplicación de los panes y los peces de Jesucristo, cuando multiplicó el pan de manera milagrosa, eh, pues para alimentar a todas las multitudes que se reunían para escuchar sus sermones. Y luego, por ejemplo, también el Salmo 104.15, que también tiene mucho de sabiduría. Pues ahí en la parte final nos dice que el pan reconforta el corazón del hombre mortal. O sea, el pan reconforta el corazón. O sea, nos hace sentir bien. El pan caliente, recién salido del horno, con su aroma, con su ternura, eh, con su molla recia buena. A poco que le echemos aceite y sal. Ya lo tenemos, luego le podemos echar sobrasada, pan tumac, hacer unas catalanas, hacer pampitas, podemos hacer mil cosas con el pan. Entonces, pues bueno, como os digo, hay muchas referencias bíblicas, el pan es un alimento básico, podemos hacerlo con todo tipo de harinas, podemos echarle eh, pasas, podemos echarle avena, como es en este caso, lo podemos hacer con gas, con electricidad, con leña, yo prefiero así, con leña. Es muy bonito, es uno de los vídeos que más voy a disfrutar de subir y compartir en este canal para que veáis algo que se ha perdido y se está perdiendo. Eh, y esta es la forma más natural y básica eh, y de disfrute de hacer el pan. vale Aquí en este horno de toba, de barro y paja. Eh, y bueno, pues es precalentar las paredes, quitarle el hollín con ese precalentamiento precalentar paredes y sobre todo suelo, el suelo del horno, para que luego suba bien el pan. Aquí el cuidado, y vamos a llamarlo maestría o conocimiento o experiencia que hay que tener, es en no lo vamos a precalentar cuatro horas ni 20 minutos. En 20 minutos no subiría bien el pan, no estaría suficientemente caliente el suelo del horno y en cuatro horas se arrebataría el pan o si metemos leña muy grande, muy recia, se arrebataría el pan. ¿Vale? entonces tampoco subiría y se quemaría el pan por fuera vale eh, y no salía por el interior vale porque se sella por fuera y entonces no se cuece bien el pan entonces tenemos yo lo suelo precalentar eh, unos 50 minutos otras veces he tenido más tiempo y más ganas y lo he precalentado en una hora y media pero siempre hay que llevar cuidado de no pasarnos y como digo meter leña muy gruesa entonces yo lo que hago es como de los olivos quito ramaje de olivo, que tiene un tallo que no es muy grueso y es buena yesca, arde bien, pues lo que uso es ramaje de olivo. Le voy metiendo ramaje, se va precalentando, va cogiendo temperatura y hace una brasa así menuda, no muy grande, que la deamos y entonces pues siempre, obviamente el pan lo vamos a poner al centro. Aquí ya como veis, ya he apartado las brasas, he raspado el suelo, tiene ese portón del horno, el bigote ese blanco que veis al fondo. Eh, no en la parte de afuera del horno en la boca donde se ven los ladrillos sino en la parte de dentro tiene ese bigote blanco y eso es que el horno ya está vale así que como veis me sirvo de, de un palo de una caña de una caña licera luego para mover los panes de la típica pala de esta de panadero y nada lo que digo harina para que no se pegue el pan no se va a pegar porque otros panes también los hago más húmedos este pan pues le he metido más harina y le he dado más amase más amase Vale, y también el horno, no me, no me quería pasar para. Prefiero que salgan más bien, más blanquitos, que muy dorados, que muy hechos, porque cuanto más hecho también, sale la corteza más dura. Y entonces, yo tiene, me gusta más sacarlos más blanquicos eh, con el horno que no esté demasiado fuerte, porque sale más tierno el pan. ¿Vale? Sale más tierno. Aunque salga más blanquico y sale más bonito cuando sale un punto idóneo de, de, de tostado, de dorado. Pero eh, yo prefiero sacarlos más blanquicos, eh, con el horno no tan fuerte, porque sale la corteza más tierna, ¿vale? Sale el pan más tierno, ¿vale? Así que ahí veis cómo voy poniendo al centro los panes. Eh, se le hacen unos pequeños cortes. Tampoco, yo por ejemplo, aquí hacía meses que no hacía pan, y pues se nota, cuando uno pierde la costumbre de hacer pan, eh, puede uno cometer pequeños fallos, ¿vale? Ya cuando llevas ya semana tras semana haciendo pan, pues todavía lo vas haciendo mejor, ¿no? Le vas sacando más el punto al horno, más el punto a la masa, eh, sube más el pan todavía, eh, entonces le vas sacando más el punto de excelencia. ¿eh? Luego podéis hacer panes, podéis ir redondo, hogaza, barras, bollos. Hacerle los cortes lineales, cuadrados, hacia un lado, hacia otro, hacerlos más profundo, menos profundo. Yo aquí, como digo, no se los he hecho los cortes muy profundos porque le metí un poquito más de harina de la cuenta y entonces, si le haces el corte muy profundo, eh, quizás suba menos, ¿vale? Porque dijéramos que maltratamos más el pan, las moléculas que tiene fermentada el pan, ¿vale? Eh, podríamos asustarlo y que no subiese bien. Y entonces yo los cortes que le hago aquí, pues son más superficiales, son menos profundos, ¿vale? El pan subió excelentemente. Eh, luego veréis cómo a los 15 minutos de cerrar el tablacho y cerrar el horno, 15-16 minutos, reviso el pan, le doy vuelta y, y ahí ya tienen la confirmación de si el pan, el amase, eh, la cantidad de harina ha salido bien y, eh, y nada. Y como os digo, yo quiero que se vea esto, eh, como veis algunos tramos y sí que los dejo a velocidad real. Como os digo, es bonito de ver, es bonito de compartir todo el precalentamiento del horno. El tiempo de precalentamiento, ya os digo, va de unos 50 minutos a hora y media. Siempre con brasa pequeña, con leña pequeña, eh, fina o pequeña, no muy gruesa. Si hay un exceso de brasa, hay que retirársela. Y ahí, como veis, después de 16, eh, de 16 minutos, he encerrado el pan, lo que vamos a hacer es abrir y vamos a supervisarlo y a darle vuelta. ¿Vale? Aquí con una caña licera que tiene esa punta, eh, eso nos va a ayudar a poder girar los panes. ¿vale? ¿Vale? Entonces vamos a girar los panes y le vamos a lo vamos a mover un poco al suelo donde no estaba, ¿vale? El pan anteriormente. ¿Vale? Para que eh, ese, esa parte de suelo que está libre y que ha mantenido temperatura por las brasas que tenemos en el horno. Pues eh, que pille más suelo y además, como digo, por ejemplo, esa hogaza, pues si le ha estado dando el pan por, eh, el, el calentor de la brasa por la derecha, pues ahora al girarlo le da por el otro lado también. ¿Vale? Y lo que queremos es que mmm, al final el pan pues, reciba un calor lo más homogéneo posible, pues y por eso le damos vuelta a esos 15-16 minutos. Como veis, aquí ya a los 15 16 minutos ya ha subido muy bien el pan ha roto, ahí estoy cogiendo un saltamontes para dárselo de aperitivo a mi gallina querida <laughs> y nada, mientras eh, después de darle vuelta, ¿vale? Y dejamos otros 15 minutos más y el tiempo total al final de horno es de 30 o 32 minutos, ¿vale? 30 o 32 minutos, yo me pongo el crono, como habéis visto, con el reloj del pulsómetro que uso para hacer deporte, a los 15 o 16 minutos reviso y a los 30 minutos... Ya es hora de abrir el tablacho y sacar los panes, ¿vale? Entonces simplemente aquí ya tenéis todo hecho. Sacamos los panes, ahí lo estáis viendo cómo han roto, ¿vale? Cómo han roto, han subido y han roto perfectamente. Y luego una cosa que es muy llamativa también, que bueno, el aroma, el sabor, eh, la molla que tiene este pan no tiene nada que ver con lo comercial, con lo que podéis comprar por ahí. El sabor, el aroma, todo tampoco. Eh, y luego también os digo que cuando si os fijáis en los bueno, super, sobre todo en los supermercados, en los centros, en los sitios así más comerciales, no, no, incluso en las panaderías que son así incluso más caseras, es que los panes son como cromos, parecen que son clones. Aquí como veis y al final del vídeo os voy a mostrar nunca sale un pan igual a otro. Los panes redondos nunca salen iguales. Las hogazas nunca salen iguales, siempre rompen por sitios diferentes, siempre el corte que se le hace al pan nunca es igual. Eh, y bueno, esto es la demostración de un pan casero: que no hay uno igual a otro. Y es, bon y es bonito y se nota luego en el sabor. Así que, pues por aquí, como os digo, ahora os pondré al final otras hor hor hornadas más de pan que he hecho. Y nada, y lo sacamos ahí a, a esos trapos que tenemos. Vamos recogiendo los utensilios. Ahí veis la hornada final que nos ha quedado. Tenemos pan en el caso de dos personas, pues para dos o tres semanas, o para regalar alguno de estos panes redondos, alguna amistad o alguien que esté pasando un momento difícil para darle un poco de ánimo. Y nada, esto es muy bonito. Estas costumbres se han perdido. Yo, mientras pueda, las mantendré. Aquí veis cómo disfrutamos de este pan. Como siempre os digo, aquí siempre os encontráis vídeos sanos, vídeos de sabiduría práctica. Aquí no, decimos pala no digo palabrotas, eh, no grito, siempre intento mo mostraros cosas que os animen, que os ayuden, que os aporten algo práctico, sea deporte, sea recetas de cocina, sea sabiduría bíblica o sea pues uno de los pocos juegos sanos eh, que juega. Incluso mi madre juega a Hickling. Eh, un juego de carreras que podéis ver también en este canal de vehículo Y como os digo, aquí vídeos sanos. Suscribiros, darle like, me gusta, compartir a quien penséis que le puede venir bien estas recetas de cocina u otros vídeos. Y nada, eh, nos vemos en otro vídeo. Cuidaros mucho y nada, elegir bien. Elegir bien cosas saludables, cosas beneficiosas, cosas sencillas, cosas sanas, hacer deporte, descansar. Cuidaros mucho. Chao, chao.